Siendo exactamente las 6 de la mañana, 25 minutos del día lunes 28 de julio del 2014, me encuentro aquí en la finca con estos detalles. Al llegar aquí a la finca, vemos que todo está pacífico. Claro que hay mucho trabajo que realizar. Y me encuentro que la bomba está encendido, como está programado y especificado para cada 3 horas. Pues esta es la casita, en primer lugar, esta es la casucha donde están ubicados todos los materiales y las herramientas. Así podemos apreciar aquí. Aquí está, así se encuentra, ya les abrí la puerta. Pues aquí está todos los materiales y herramientas y acá adentro está la bomba. Donde está. Y esta es la programación que se realiza. Cada 3 horas está programado. Pues en este momento está encendida la bomba. Y vamos acercándonos a la piscina, a la poza donde ya también está funcionando. Digo funcionando porque ya está puesto la malla. Miren, entonces así está la malla. Y lo vamos a, por el momento está solamente asegurado con un cabito pequeño. Una pequeña seguridad. Más adelante vamos a colocar un candado y hacer que alguien quiera ingresar. Entonces, observando de este lado, vamos a avanzar por aquí. Ahí está. Este es el detalle. Aquí como se indicó que la bomba está encendida, pues la alimentación de esta nueva agua. Decirte por qué sale esta cantidad de agua, a ver si me alcanza la batería para avanzar, cómo está dividido la manguera, porque esta cantidad de agua no es de lo normal. Hay más cantidad, está dividido para 2 sitios. Entonces avancemos por aquí y mirando a los pececitos que están por aquí. Ahí están los peces. Estos peces están de prueba. Ellos vinieron como prueba. Son 25 peces de las tilapias y unas 5 negras que llamadas así viejas. Que esos fueron traídas de allá de la poza, de la otra poza de donde tenemos la sociedad. Entonces, el exceso de agua que vemos, el exceso de agua que hay ya va saliendo al otro lado, como se ve aquí. Aquí está el exceso de agua. Va saliendo ya por este canal y empieza a regar el agua al cacao. Entonces aquí no se desperdicia absolutamente nada. Ahora a ver si puedo meterme por acá abajo. Regresar por el otro extremo. A ver si me tomo un poquito de asiento aquí para ver cómo están las cosas del movimiento mismo. Es decir, esta piscina también es un modelo, ¿no? Que alguien puede copiar y lo puede hacer. Es decir, que aquí en esta finca la tierra es muy suave y no dura el agua porque se consume. Entonces hemos ubicado los plásticos dentro de la poza. Entonces es ahí cuando el agua ya no puede jugar. Y vamos a ver
qué tiempo dura el plástico. Y si hay alguna rotura, entonces irá por ese lado consumiendo en la tierra. Como le decía, vamos a avanzar un poquito para acá. Aquí hay otro canal también que cuando hay exceso de agua, aquí va saliendo también. Hay que abrir un canal más al fondo para que circule esta agua, porque si no está estancada acá. Entonces, si se puede apreciar, ahí están los peces. Están con una hambruna porque no, ayer no se les vino a dar todo el día. Ayer domingo 27. A ver, vamos por aquí. Aquí viene un poco de fuga de agua. A ver, entonces aquí está ya ubicado este tubo de 1,5 pulgadas, que viene de la bomba, y aquí es a la T, y aquí está distribuido para la finca, la mitad de la finca. Esto va hasta el fondo y ahorita está cerrada la llave, pero aquí vamos a seguir este tubo. Aquí hay otra P. Y aquí hay otra P. Y aquí va el agua para otro 50% de la finca. Aquí es lo que queremos ver. A ver, aquí está una llave. Si queremos que el agua vaya al otro lado, como se dio, entonces solamente se cierra aquí la llave. O en su defecto, si hacemos una pruebita, le vamos a cerrar este. Está cerrado, entonces el agua ya no va por aquí. Entonces, por ende, aquí el agua va a caer con más cantidad. A ver si lo podemos ver posible, ¿eh? Ahí está el agua ya, en mayor cantidad. Entonces, como le decía, aquí hay para tres servicios. Hay otra manguera chiquita, si hay el video, pues lo vamos a hacer, ¿ve? Entonces, aquí está. Ahora vamos a ver a dónde va el agua. Vamos a abrirla nuevamente, entonces allá va a reducir otro 50%. Ahora, aquí está conectado el agua y llega así de esa manera a esta T y reducción a una pulgada. Entonces el agua viene por aquí. Aquí va cayendo ya. Y ahí así mismo, solamente está por goteo, nomás esto. Aquí dos,